Eduardo Tato Pavlovsky es médico, terapeuta de grupos y uno de los creadores del psicodrama en América Latina. Fue campeón de natación para sobreponerse al asma infantil y en la madurez practicó boxeo, como lo atestigua su tabique nasal. Actor de cine y teatro, y además dramaturgo, plasmó en alguna de sus obras una imagen humana del torturador y del represor que le valió reproches desde la misma izquierda a la que pertenece. Yo he sido educado como cristiano católico, bautizado, primera comunión, confirmación también, casamiento en el Santísimo Sacramento del altar. A la mía, eso es mucho. Ave María. Bueno, la familia mía, el ambiente de la universidad ha sido cristiano. Cristiano en sus costumbres. El padre de Pavlovsky estuvo preso y luego exiliado en el Uruguay y en el Paraguay durante el segundo gobierno de Juan Perón. Me contaba, siendo muy antiperonista, que le había causado muy mala impresión en el 55 los aviadores que llegaban triunfantes a Montevideo después de haber tirado las bombas en la plaza, como si hubieran hecho una proeza. Dice, es vergonzoso. Dice. ¿Y vos saliste igual? No, yo no he sido peronista, pero comprendí mucho a Perón, lo comprendí mucho al peronismo en sus grandes reformas sociales, en la práctica. Después, claro, me incliné a la izquierda y entonces era medio difícil ser peronista y ser de un partido de izquierda. Fui candidato a diputado. ¿Por el PST? PST, después por el MAS. Por el MAS. Pero, de todo modo, viví una época que no puedo negar, ¿no? La época en que no había aquí indigencia. No había pobreza en las calles, los chicos estaban bien alimentados. Su primera filiación política, no obstante, fue la UCR. Durante el exilio del padre, vivió por temporadas en la casa de una tradicional familia radical. Tato era radical. Yo seguía lo que decía mi papá, o en este caso Tato. Bueno, sí que me afilié al Partido Radical y lo iba a escuchar a Balbín. Tato decía que a él le gustaba esta idea de tener muchas casas donde vivir, que eran las casas de los Jarolaski en Belgrano, que era una casa enorme, que sí conocí, que asilaba a todo el mundo, que eran absolutamente antiperonistas y radicales. Yo me quedé acá. Me quedé solo acá, estudiando, me recibía de médico, y papá, mamá y mi hermano vivían en Paraguay. Yo tenía una novia paraguaya, millonaria, era la única posibilidad de mi vida de haberla mojado. ¿Y? Y bueno, pero era lejos y se deshizo el noviazgo. ¿Tu mamá cómo se llamaba? Celina, Chalú le decían. ¿Y tu primera mujer? Celita. ¡Ah! Pero vos lo decís. Es como si... Vos sos un lacaniano. ¿Y se parecían? No. Mamá era una mujer particular, Celita. Una mujer con una vida extraordinaria. Mi madre le operaron a los 14 años, calcula la época. Tenía algo en la mama, 14 años. Y le amputaron la mama, el pectoral, todo. La dejaron vacía del pectoral izquierdo por un presunto tumor de mama. Mirá vos lo que es la vida. El cirujano que la operó en una comida le dice a otro cirujano, que era Alejandro Pavlovsky, que era un gran cirujano, pariente mío, profesor de la facultad, le dice, yo he cometido un error en mi vida imperdonable. ¿Cuál? Mirá, dice, le saqué el pecho a una chica de 14 años y era tumor benigno. Y Celita era una gran mujer. Celita es una mujer extraordinaria. Una gran madre de mis hijos. ¿De tus tres primeros hijos? Sí, de Martín, Carolina y Malenka. Y gran compañera.
viví 12 años con ella. Naturalmente, esos años de vida con ella tomaron la peor parte mía, en el sentido que tenía grandes angustias existenciales, como era el psicoanálisis, el arte. Daba con unas angustias, esas ansiedades psicóticas por la calle, qué sé yo, y fui muy mujeriego. Esto es lo único que voy a decir de Tato, que no sé si es una virtud o un defecto. Era muy mujeriego. Como yo digo, no sabía decir que no. No sabía decir que no. Y al principio, bueno, digamos, más o menos lo soporté. Después no lo pude soportar más. Y claro, tenías toda la facha, toda la fama. ¿Qué querés? Sí, no, pero mujeriego... Hay maneras y maneras, ¿no? Muy cercanas, por ahí, no me siento bien en ciertos aspectos con Celita, por eso. Yo debo haber tenido 11 cuando lo conocí. Cuando sé que nos pusimos, entre comillas, de novios, pero no se decía de novios en aquel momento, es cuando vino un hermano de él, yo tenía 13, y me dijo, Tato, gusta de vos. Y como todas mis amigas estaban de novia, yo dije... A mí también me gusta. Celita fue la que me llevó al psicoanálisis. Me enamoré profundamente cuando yo tenía 14 años. Y ella tenía 13. Yo soy muy ruso para el amor. Tormentoso. Tormentoso. Y ella un día me dijo que no me quería más. 14 y 13. Y yo sentí que me derrumbaba, pero que me derrumbaba en serio, como si tuviéramos hijos, familia. Y entonces hice una neurosis de angustia, cuya... Traducí. No, una cosa de angustia brutal. Que para mí tenía que ver también con algo que yo tuve de chico, que era el asma. El asma, claro. Y entonces mi madre me dijo, ¿por qué no lo vamos a ver a Raskowski? No sé si fue porque yo lo abandoné, yo no puedo creer que haya sido porque yo lo abandoné, porque a los 13 años, que no sé qué grado de fuerza puede tener eso, sé que se analizó con la mujer de Raskowski, con Matilde Raskowski. Sí, y él lo cuenta como que yo lo abandoné, pero no fue un abandono, qué sé yo. Durante la adolescencia, Tato Pavlovsky encontró en la natación un medio para afirmar su personalidad. Continuó practicando ese deporte hasta la edad adulta y en 1968, cuando ya era actor, autor y psicoanalista, salió campeón nacional de estilo mariposa. En los 70, otro amor lo llevó a vivir en una comunidad hippie. Yo estaba locamente enamorado, después de la ruptura con Celita, de una hippie a la que me hubiera gustado ver alguna vez, y si me escuchás de este programa que me llamaron por teléfono, que se llama Mirta Pizarro. Esta chica me volvió loco en el 71, pues le estaba haciendo una nota a Ferrinio. Íbamos a estrenar La Mueca, que era una obra mía. Y yo la vi, y viste, cuando ves esas minas, dices, uy, no. No era muy, muy bonita, era la cara para mí. La cara de mujer para mí. Ella me hace la entrevista, no pasa nada. Y yo digo, me daba vergüenza, pero conseguí el teléfono de la oficina. Y entonces le decía que tenía que verla para hacer una película, pero una serie de psicopatías, hasta que al final un día nos encontramos. Y realmente me agarré un metejón de esos indescifrables. Indescifrables. Tan... metido estaba que hicimos una experiencia, Hernán Kesselman, Bauleo, Emilio Rodríguez y yo, en una casa, en un departamento muy grande en Belgrano que se llamaba La Casona, y ahí vivíamos, y vivían además los hippies y Mirta. Vos dejás que era el hippismo del 70, había hippismo por la calle, qué sé yo. Che, ¿y todos dormían con todos? No. ¿Una onda no orgía constante? No había promiscuidad. No había promiscuidad. Había una promiscuidad
que a alguno le molestaba sobre la comida, sobre la ropa, por ahí faltaba una camisa y la veías en uno de los chicos. Y a otro le sacaban el morfi que se había hecho y yo estaba... Sí, sí. Pero la mujer no se sacaban. No, la mujer no. Pero ella se iba. Tenía una fuga, se llama. Estaba 5 meses muy bien conmigo y de repente decía, me voy a Brasil a dedo. A dedo se iba. Pero la convivencia con los hippies no fue nada en comparación con la forma en que conoció a su segunda esposa, la también dramaturga Susana Torres Molina. Yo en ese momento trabajaba en una agencia de publicidad. Y el redactor creativo que trabajaba conmigo se analizaba con Tato y me hablaba todo el día de Tato y me hablaba que era maravilloso, que era fantástico, que era inteligente. Y lo veo casualmente en televisión y digo, ah, qué interesante. Y en ese momento Tato estaba ensayando El señor Galíndez y yo conocía a un actor que ensayaba con él, que era Pachi Armas. Pachi Armas, que era el compañero mío, el actor, me dice, che, ahí hay una chica que ha trabajado conmigo en publicidad que te quiere ver. Y yo me acerco a verla y digo, la puta, pero qué parecida Mirta es. Y era Mirta, parecido. Pues la veo de cerca, no. Y Susana Torres me dice, ¿cómo es ella? No, yo te quería conocer porque dice, lo conozco a Dalmiro Sáenz, que ha hablado muy bien de vos. Estudio con tu primer mujer, que es Elita. Estudiaba no sé qué clase de literatura. Y te quería conocer, sé que estás solo. Sí, le digo, estoy solo. Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tuve un sueño. Yo soñé que nos íbamos a casar. ¿Ella te dijo? Así, al minuto. Que nos íbamos a casar. Que íbamos a tener un hijo varón y que vamos a ir a Bahía. No fui onda... rodeo, histérica. Me senté, le dije eso y después me fui. Dije, si te interesa, mi teléfono, y me fui. Entonces, claro, fue un poco impactante. ¿Y cuánto tardó en llamarte? No sé, 2 días, un día. Un día, no me acuerdo. Soñé con él. Él tenía barba, estábamos en un lugar de playa y estábamos caminando muy felices. Y al año y medio estábamos en un lugar de playa, él tenía barba, yo estaba embarazada de Federico. Y todo igual que el sueño. No, la verdad fue impresionante. En el próximo bloque, el exilio de Pavlovsky en España, un encuentro mágico con Vittorio Gassman y el descubrimiento del psicodrama. Eduardo Pavlovsky sufrió un intento de secuestro durante la dictadura. Se escapó de manera casi milagrosa y se exilió en España, pero le costó adaptarse al nuevo entorno. Tato realmente no le gustaba estar en Madrid, no le gustaba nada de atender ahí, extrañaba muchísimo, extrañaba todo. Sus hijos igual vinieron a Madrid, pero él extrañaba, él es muy porteño y además él con sus pacientes tiene un código muy particular y me acuerdo que él decía, acá los chistes que yo hago no los entienden, y es verdad, era una situación difícil, además él tenía, apenas llegamos, que era el que sostenía toda la familia, ¿no? Porque yo me fui no solamente con Federico, sino con 2 hijos míos de mi anterior matrimonio. Pavlovsky ya había estado en Europa antes del exilio, montando El señor Galíndez, una de las piezas que le valió la persecución. Tato Pavlovsky hace giras internacionales con esta pieza. Viajan durante 2 años, digamos, por distintos lugares del mundo, con un enorme reconocimiento. Hicimos una gira con El señor Galíndez por Francia, por Italia, y fuimos con Federico, que tenía 2 meses. En la gira con todo el grupo del Pairó, con Jaime Kogan, Felisa Jenny, fue fantástica esa gira. Y con el bebé, que como era primavera, la verdad que la pasamos bárbaro. ¿Y en qué hicieron la gira?
y íbamos en trenes, en ómnibus. ¿Ni siquiera en auto propio? No, en la gira no. ¿Por Europa? Sí. No, ¿qué auto propio? No. Yo recuerdo algo que cuenta Tato Pavlovsky, que es cuando ve la obra Vittorio Gassman, y Vittorio Gassman va a saludarlo a Tato Pavlovsky, al camarín, y le dice que ha sido una de las cosas más hermosas que ha visto, con una enorme potencia, y le dice que es uno de los más grandes actores que ha visto, ¿no? Una vez en Roma, terminó la función del señor Galíndez, y estábamos en un camarín y golpearon la puerta, y yo voy a abrir y era Vittorio Gassman. ¡Apa! Que lo venía a saludar a Tato, porque le había impactado la obra y el personaje. Así que abrir la puerta y encontrármelo, ese portento ahí, me quedé muda. Y lo hice pasar y ahí, bueno, engancharon con Tato y yo me quedé mirándolos charlar porque la verdad que fue una sorpresa, lo que menos esperaba era eso. Creí que era Jaime Coogan y de pronto me encuentro con el Vittorio. Alto como Tato, más alto o menos. Como, sí, grandote, alto como Tato y muy histriónico como Tato, ¿no? Creo que Tato le sacó, no es que le sacó, creo que fue una influencia para él, me parece. Siempre Vittorio Gassman. En España, Pavlovsky comenzó la relación con su tercera y actual mujer, la bailarina, actriz y psicóloga Susana Evans. Susi estuvo en grupo conmigo 3 años. Susi fue paciente mía 3 años. Pues se fue. Yo era muy tímida, me costaba mucho, mucho estar en grupos. Y mi ex marido me dijo, ¿por qué no vas y lo ves a Tato Pavlovsky que hace grupos? Entonces entré en un grupo con él en el año 72 o 71 y estuve 3 años y medio como paciente de grupo. Y después no nos volvimos a ver hasta el exilio en España, en Madrid. Yo la revolví a ver en Madrid, allí teníamos la casa cerca. Además, vivíamos en el mismo edificio. ¿Vos estabas viviendo en ese momento con Susana Torres? ¿O ya te habías separado de Susana Torres? No. En ese momento estaba viviendo con Susana. Después ella vino acá, volví yo acá, y ahí comenzó toda una historieta media difícil, precisamente por la proximidad que teníamos, por los hijos que teníamos. Yo creo que Tato, si pudiera, estaría casado con todas las mujeres que tuvo. En la juventud, Pavlovsky había boxeado como amateur y en 1983 retomó ese deporte para rodar una película. Hubiera sido un buen boxeador medio pesado. El problema es que ya estaba por irme de médico y fui ahí a entrenarme a Luna Park y me di cuenta que no. Eran pesos donde iba a recibir alguna trompada y no tenía ganas de... ¿Pero qué? ¿Y esa nariz chata no la tenés del boxeo? ¿La tenés de nacimiento? ¿Qué es? No, me han pegado boxeando. Ah, porque tenés una nariz de boxeador. No. Sí, pero... Y después, muchos años después, me entrené un mes en el Luna Park, cuando tenía 50 años, para la película Cuarteles de Invierno, de Osvaldo Soriano, donde yo hacía un papel muy importante de boxeador. Entonces hice todo un entrenamiento de boxeador con Zacarías, el entrenador de Palma, y me llevaba a Palermo a correr y después a la tarde me entrenaba con... me ponía el coso y me entrenaba con los boxeadores. Eduardo Pavlovsky, nacido en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933, estudió medicina por mandato familiar. Estaba en tercer o cuarto año y yo aprobaba todo. Pero le dije a mi madre, mamá, no me gusta la medicina. ¿Cómo no te va a gustar? Vas a entrar en un hospital y te vas a dar cuenta. Fui y entré al hospital a conocer los enfermos y sentí en el cuerpo, esta profesión no es para mí. Entonces tenía dos posibilidades, o abandonar ahí a los 21 años, 22, o apurarme.
y recibirme. No, no, y prefería hacer algo que hago yo, empujo. Y me recibí a los 22. Y ahí recordé en ese momento aquella psicoterapia que había hecho cuando yo tenía 14 años por la situación de abandono, qué sé yo. Y me incliné, empecé a leer a Freud y me incliné por el psicoanálisis. O sea, ¿como médico no ejerciste nunca? Como médico, médico, medicina, lo que yo llamo la medicina, ¿en serio no? El psicoanálisis no tenía mucho que ver con la medicina en el sentido más tradicional de la medicina. De tal modo que yo me metí ahí en la asociación psicoanalítica siendo muy joven, demasiado joven. La verdad es que me sufrí una doble decepción, porque no me gustaban los psicoanalistas. No, no el tema, sino su forma de ser, su ideología, su forma de agruparse, su desinterés político total. Igual yo aprendía mucho porque la Asociación Psicoanalítica Argentina calcula que se fundó en el año 40, 41, creo. Así que tenías una formación de lujo. Finalmente, Pavlovsky se alejó de la Asociación Psicoanalítica Argentina y su interés fue siempre el de las terapias grupales. Lo del psicodrama. Sí. ¿Es una palabra que vos ya la heredás o es un elemento que compones vos, lo del psicodrama? No. Yo la heredo de un médico rumano sefadí que se llamaba Jacob Moreno, que lo inventó en Austria. Él trabaja con la gente y mira los vínculos. Digamos, nadie es el mismo con diferentes personas. Todo el mundo va cambiando porque resonamos de manera diferente, tenemos diferentes códigos con diferentes personas. Y un día un hombre le dijo: mire, la yo auxiliar que usted tiene, yo auxiliar es la ayudante, usted la pone de personajes buenos, pero mi mujer es muy maligna, es una perra. Y Moreno le dice a la chica: mira, no hagas más personajes buenos acá, hace todos personajes agresivos. Y entonces ella empezó a hacer personajes agresivos y el marido estaba chocho porque y se había cambiado con el marido. Ahí nació el psicodrama. Pretencioso. Un poco de representación, un poco de humor inglés, de humor fino inglés. Pausa, 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 no. Empecemos otra vez. ¿Qué pasa si me detengo? ¿Qué pasa si me detengo? En realidad, el psicodrama está hecho para ser hecho en un teatro. Él lo inicia como un lugar donde hay un público, del público sale alguien que va a protagonizar y que representa, ayudado por Joe Auxiliares y un director que va conduciendo la acción, representa hechos de su vida. Pavlovsky se formó con el creador del psicodrama en los Estados Unidos, a donde viajó junto a otros colegas del Hospital de Niños de Buenos Aires. Y nos fuimos a Nueva York a verlo a él. ¿Cómo era él? A ese Moreno. Claro. A Jacob Moreno. Y entonces fuimos a Beacon, un lugar que queda 80 kilómetros, y conocimos la clínica de él, que estaba internado Peter Lorre. ¿Te acuerdas de Peter Lorre? El actor americano, sí, si te muestro la cara lo conoces. Era un petizo, que trabajaba en Casablanca. Y bueno, y entonces nos nombró él directores de psicodrama y nosotros vinimos, hicimos una fundación, una asociación acá, y ahí comencé yo. Tiene varios roles, creo que es un espíritu inquieto, muy parecido en ese sentido a lo que era Moreno. ¿No? Quiere otra cosa y va y la busca y no es fiel a sí mismo. ¿No? Y creo que ese es un mérito muy grande, por lo cual he pagado precios grandes también. Y solo puedo decir, soy absolutamente responsable de todos mis actos. Y absolutamente nada me arrepiento. Hay algo que a mí me emociona mucho de Tato Pavlovsky, que es su culto del valor del grupo. El grupo como lugar de habitabilidad. El grupo como el lugar donde uno va a construir relación con el mundo, ¿no?
digamos, yo creo que eso Pavlovsky lo aprende con el psicodrama, pero también con el teatro. En el próximo bloque, Pavlovsky se vincula con la escena de manera casual. El teatro completo de Pavlovsky ha sido publicado hasta ahora en 5 tomos y él sigue produciendo. Sin embargo, la conexión con la escena comenzó por azar. Es muy interesante cómo entra Tato Pavlovsky en el teatro, porque Tato en realidad pertenece a una familia de alta burguesía, una familia de médicos, a una familia que tiene muy poco que ver con lo artístico. Y el primer contacto con el teatro es a través de una prima que se llama Ana Migliori, que lo invita a formar un elenco de actores amateurs, digamos, no profesionales, un elenco hecho de amigos y parientes, en el que hace Tovarich, de Jacques Deval. A partir de ahí, según dice Pavlovsky, comienza a sentir una profunda necesidad de vinculación con la escena. Se conecta con Alejandra Boero y con Pedro Asquini a través de Nuevo Teatro. Y finalmente llega a un momento, digamos, muy importante, que es en el año 1958, cuando ve Esperando a Godot, hecho por Jorge Petraglia. Samuel Beckett, cuando estrenó en Alemania Esperando a Godot, y a la gente mucho no le gustó, inmediatamente lo invitaron a San Quintín, en California, a la cárcel, y la dio con los presos. Y los presos estaban como locos, porque todas las proposiciones intelectuales de quién es Godot, que cuándo viene Godot, que qué quiso decir usted, ellos sentían que era la espera, vivían la espera de la obra, y la sintieron con el cuerpo, y la entendieron todos. Para Pavlovsky, ver Esperando a Godot es como para un creyente verlo a Cristo, más o menos. Y realmente le transforma la relación con el teatro. Yo vi la obra y quedé conmovido, porque era la primera vez que entendía yo la angustia que yo sentía a la mañana. Eran las grandes preguntas del hombre: ¿qué hacer? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué esperamos? Pasa el tiempo, ¿qué es el tiempo? Las grandes preguntas de la existencia, pero hechas de una manera muy particular, porque estaba hecho por gente que la hacía cómica, que era una tragedia espantosa lo que pasara en el escenario, pero vos no te transmitían la tragedia en la letra. La letra no pasaba nada. Y eso me cautivó, porque era la primera vez que yo entendía la angustia de otra manera. Entonces me metí mucho en Beckett y empecé a escribir. Sin Beckett no habría Pavlovsky, pero Pavlovsky no es Beckett, Pavlovsky es otra cosa, digamos, es algo de, yo diría, de apropiación de un lugar de identidad muy, muy singular de la cultura argentina. El teatro de Eduardo Pavlovsky se puede dividir en, yo diría, 4 grandes etapas. Hay una primera etapa vinculada a las vanguardias, es un periodo muy cercano a la emergencia de los años 60, donde Tato está fuertemente influenciado por experiencias paralelas a su teatro, como pueden ser las experiencias, por ejemplo, del Instituto Ditela. Él pertenece en este momento a un grupo que se llama el Grupo Genesí. La segunda etapa es la etapa que podríamos llamar de la politización de choque. Son los textos de Tato Pavlovsky fuertemente ligados a un impacto político muy directo vinculado a su militancia desde la izquierda, en el Partido Socialista de los Trabajadores. En ese sentido hay 3 grandes textos que son La Mueca, El Señor Galíndez y Telaraña. El Teatro Pairo, donde se estrenó El Señor Galíndez en 1973, sufrió un atentado con bomba. En 1977, Telarañas fue prohibida por decreto. Luego tendríamos una etapa en la que podemos hablar de una suerte de estética de la multiplicidad, en la que digamos, preserva la etapa política, pero ya desde un lugar mucho más oblicuo, de un lugar mucho más metafórico. Podemos hablar